Al profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el
Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, un poquito atrasado, pero vamos a entrar rápidamente en la escena de su palabra y por lo tanto vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial en esta tarde para que nos guíe la lectura que vamos a hacerle y comer los libros. El libro de que es del Cordero de este último tiempo que Dios nos ha puesto. Gracias, Padre amado, una vez más, Señor, Dios Todopoderoso. Nos sometemos ante tu presencia, Señor, con humildad, con respeto, porque sabemos de que, Señor Dios Todopoderoso, que estos últimos tiempos que tú nos enviaste de existencia, estamos viendo con mucha evidencia de cómo ha sido el cumplimiento de tu palabra, Padre amado. Y por eso estamos muy agradecidos de tu presencia a través de tu Santo Espíritu, que es tu palabra. Eso es lo que tú enviaste en este último tiempo, Padre. En esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a continuar con este glorioso compañerismo y compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, de esa manera cumplir la profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado El Dios de esta edad perversa. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Nos habíamos quedado en los párrafos 91 y vamos a continuar. Dice así, hijos de desobediencia significa obediencia. Desobediencia significa rebelión. Yo busqué eso en el diccionario para estar seguro. Rebelión. ¿Rebelándose contra qué? La palabra de Dios revelada, como Caín se rebeló contra la revelación revelada de Abel, vindicada por Dios que era justo. Y Caín se rebeló contra ello y mató a su hermano. Los fariseos, con su propio conocimiento denominacional de lo que la palabra de Dios era, hombres escogidos cuidadosamente, se rebelaron contra la palabra de Dios vindicada, manifestada para el día Jesucristo y lo mataron. ¿Es correcto eso? Eso es lo que los hijos de desobediencia son, una rebelión en contra de la palabra de Dios. Ahora, ¿ven dónde están ellos? Oh, los días de los milagros han pasado. Jesucristo no es el mismo todavía. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Toda esa cosa es tontería. Ven, rebelión. Ellos no tienen que decir dos cosas, solo tienen que decir una. Eso es todo. Esa es la rebelión. Allí mismo. No pueden decir que uno no tiene ojos, no tiene oídos. Uno tiene que tomar todo el cuerpo, toda la palabra. Ven, el llamado del Espíritu Santo. Salid de ella, no seáis partícipes de su dogma denominacional, mientras él se ríe y menosprecia la palabra de Dios de este día, porque Dios no puede ser burlado. Solo recuerden, ella la va a pagar. No se preocupen, ella la va a pagar. La Biblia en Efesios 4:30, si ustedes quieren anotar eso, Efesios 4:30 dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ellos no pueden burlarse y reírse y decir estas cosas y salirse con la suya, como pan sobre las aguas. Regresará. Párrafo 92. Ella es la novia del diablo, envuelta en su conocimiento religioso y amador del pecado para esta edad perversa presente, para engañarlos a ustedes. ¡Oh, hermanos! Toda una pandilla o denominación de espíritus seductores por medio de conocimiento científico y una civilización moderna, afirmando. Vamos a terminar en unos cuantos minutos, voy a tener que parar para no, porque no puedo pasar por todo. Ven, afirmando que ella está construyendo un gran mundo para que ustedes vivan en él. Ella afirma que en su civilización ella ha construido magníficas iglesias, universidades, escuelas, hospitales, bibliotecas y ayuda temporal para el hombre sin la palabra de Dios. Ella lo ha hecho.
Ella probó que ella podía hacerlo y la gente se lo ha creído. Sí, señor. Escuelas, denominaciones, cultura, gente mejor vestida, gente mejor alimentada. Yo preferiría estar en una cola para recibir pan gratuitamente y estar bien con Dios que tener pollo frito 3 veces al día y tener que pertenecer a una prostituta como esta. Párrafo 93. Recuerden, la hora está cerca cuando la marca va a venir. Ustedes van o van a estar en ella o fuera de ella. Vendrá como ladrón en la noche. Los encontrará allí adentro y ustedes están allí. No se podrán salir de ella. Entonces ustedes la habrán tomado. Salgan. Un ángel descendió del cielo con un gran rostro resplandeciente y clamó a la gente. Estremeció la tierra. Salid de Babilonia porque ella ha caído. No seáis partícipe de sus plagas. Pueblo mío, salgan de ella. Salgan. No acabamos de leerlo en la palabra hace un rato. Un ángel es un mensajero. Ven, descendiendo. Fíjense en el Espíritu Santo. Salid de ella para que no seáis partícipes. Párrafo 94. Ahora ella ha construido todas estas cosas. Ella ha construido grandes iglesias. Ella ha construido universidades, escuelas, tomando a la gente y educándolos, metiéndolos en una mejor, así llamada civilización. Y los ha educado por medio de una civilización moderna que los metió en el abismo de la muerte por medio del conocimiento, lejos de Dios y de su palabra. ¿No ven todo el plan? ¿Ven ustedes eso, iglesia? La congregación dice amén. Afuera en el aire, si ustedes lo ven en sus propias congregaciones de allá, afuera, digan amén. El resto de ellos sabrán dónde están ustedes parados. Ven, ella lo ha hecho. Ella es un Dios de esta tierra y ella ha construido co colegios. Ella ha construido universidades. Ella ha construido hospitales. Ella ha construido bibliotecas. Ella ha construido todas estas cosas como una ayuda temporal del hombre, solo lo suficiente para engañarlos, para salirse de esa palabra. ¿Y a qué los guió ella? Todo el mundo eclesiástico es lanzado a la muerte, porque Dios dijo que él quemaría a la ramera y a sus hijos con un fuego perpetuo. Salgan de ella, pueblo. No sean atrapados allí adentro. Ustedes aléjense de esa cosa tan rápido como puedan. Por medio de su conocimiento científico, ella ha podido hacer eso. Ahora fíjense sin la palabra de Dios. 95. Dios nunca nos ordenó que fuéramos y tuviéramos escuelas. Él nunca nos dijo que construyéramos hospitales. Son buenos. Él nunca nos dijo que construyéramos bibliotecas. No, Señor. Él nunca. Él dijo, predicad el Evangelio. Y el Evangelio es manifestar, demostrar el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo, el Evangelio llegó a nosotros no a través de palabras solamente, sino a través de la manifestación y de las demostraciones del Espíritu Santo. Pablo dijo, yo nunca fui a vosotros con grandes palabras de sabiduría de algún doctor y demás, pero fui a vosotros en poder y demostración del Espíritu Santo para que vuestra fe no estuviera en la sabiduría o conocimiento de los hombres de este mundo, sino en el poder de la resurrección de Jesucristo, porque Él vive el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios nos ayude a creer la misma cosa y Dios vindique la misma cosa como Él lo ha estado haciendo. 96. Él impide que ustedes vean la verdadera revelación y fe de la palabra de Dios siendo revelada y vindicada hoy por medio de sus escuelas, bibliotecas, literatura, hospitales y demás. Ven, Él los mantiene alejados de ello. Él ahora está interpretando como se lo hizo a Faraón, tratando de impedir que ustedes vean el significado de la palabra vindicada de su edad prometida en Lucas, perdón, en Luces del Atardecer, vindicada y probada.
Él ha tratado por medio de su conocimiento y escuelas y gente mejor educada y éticas y demás de impedir que ustedes vean eso. Cualquier cosa de manera que ustedes no miren eso y vean que eso es Jesucristo. ¿Cómo saben que es Jesucristo? Él es la palabra y Él es la palabra de esta edad. Y esta edad dijo que esto sucedería en esta edad y aquí está sucediendo. Ven. Ven, él está tratando lo mejor que puede de impedir que ustedes vean eso. Él opone a ello cualquier nombre sucio que puede. Ven, él los llamará santos rodadores y todo lo demás. Él llamó a Jesús Belcebú y al padre de familia llaman Belcebú. ¿Cuánto más van a llamar a los discípulos? Ven, párrafo 97. Ven. Tratando de impedir que ustedes vean el verdadero significado de la palabra, no lo que ven. Él la está interpretando, diciendo qué significa esto. Dios dijo, yo prometí que en los últimos días yo les enviaría a Malaquías 4. No tiene que ser interpretado. Él lo hizo. Él dijo, y como sucedió en los días de Lot, el mundo va a estar en una condición sodomita, y en ese tiempo yo revelaré al Hijo del Hombre por él, exactamente. Nosotros tenemos toda clase de imitaciones y todo lo demás de ello, pero tenemos al verdadero también. Ven, él dijo que él lo haría. Él dijo que el anticristo se levantaría y casi engañaría a los escogidos si fuera posible, pero dijo, déjenos en paz, déjenos que sigan adelante, su insensatez será descubierta, porque la prueba de la palabra lo prueba, ven. Cuando se trató de esa palabra, eso fue allá atrás de esta manera, de aquella. Oh, yo no creo en la simiente de la serpiente, yo no creo en esto, aquello y lo otro. Nunca ha sido revelado. Ven, no, nunca. Oh, hermano, solo mire dónde. Vamos a tener que terminar porque son las 12. Párrafo 98. Fíjense, tratando de impedir que ustedes vean el significado de la palabra de esta edad, de la luz del atardecer siendo interpretada. ¿Qué significa? Es que el tiempo del éxodo está a la mano. Dios viene por ella con toda seguridad. Ven. Ahora quiero hacerles una pregunta. Mientras son las 12 horas, son 5 minutos después, y continuaremos esta noche. ¿Ven ustedes al Dios de esta edad? La congregación dice amén. ¿Lo creen? Amén. ¿Ven cómo es una iglesia intelectual, ciencia? Todo el mundo le pertenece a él. ¿Ven las denominaciones? Y ustedes dicen, soy un cristiano. ¿A qué denominación pertenecen ustedes? Pues si yo perteneciera a una denominación, yo no creo que yo sería un cristiano. Ahora, esa es una palabra grande, pero eso es correcto. Yo acabo de terminar de decir que el conocimiento y la ciencia y el cristianismo no tienen compañerismo en lo absoluto. Uno es del diablo y el otro es de Dios. Cualquier cosa que niega la palabra de Dios, manténganse alejados de ello. ¿Ven? No, Señor. La Biblia hace un llamado para estos últimos días, para que los cristianos salgan de esa prostituta. Ese es el árbol del bien y del mal. 99. Seguro, ella tiene algo de bueno. ¿Puede alguien hablar mal de un hospital? No, Señor. ¿Biblioteca? No, Señor. ¿Educación? No, Señor. Pero ven, les están dando eso sin la palabra. Ven cuán engañoso es dándoles una iglesia a donde ir, una adoración para que adoren, un Dios sentado en un trono. La Biblia lo predijo. Ahora ustedes pertenecen a uno de esos cuerpos, solamente hay dos de ellos en la tierra ahora. Siempre han estado y van a estar hasta que Jesús venga y uno de ellos será destruido. Ahora ustedes pertenecen a uno de los cuerpos, a uno de ellos. Ustedes se han unido en el otro. Ustedes nacen en él, ven. Uno de ellos. Ustedes son parte de él porque ustedes nacen en él. Ustedes tienen que ser parte de él. ¿Pudiera yo negar que tengo un brazo? No más de lo que yo pudiera negar cualquier palabra de Dios.
y soy parte de Dios. Yo soy parte de William Branham. Yo estoy en partes y cada parte es parte mía. Y cada palabra de Dios tiene que cuadrar con mi espíritu, tiene que cuadrar con mi alma, tiene que cuadrar con mi vivir, tiene que cuadrar con mis ideas. Si mis ideas son contrarias a eso, entonces el Espíritu de Dios no mora en mí. Eso es correcto. Yo no puedo negar una sola palabra de ella. Párrafo 100 por último. Ustedes pertenecen a uno de los cuerpos. Tiene que ser, simplemente tiene que ser. O es el cuerpo de Dios, el cual es por medio de la palabra, o el cuerpo de Satanás, por medio de la iglesia. Y todo el mundo tendrá que pertenecer a alguna iglesia. Adora a algún Dios. Ustedes tienen que adorar al Dios de conocimiento. Ustedes dependen de lo que oyen por medio de conocimiento. Ustedes dependen de esto o aquello o lo otro. O ustedes dependen de la palabra de Dios por medio de fe, esperando que Él la vindique y la haga verdad. La verdadera iglesia de Dios está esperando la venida de ese feliz día milenial, cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su novia que está esperando. Oh, mi corazón está lleno de rapto mientras yo trabajo, velo y oro, porque nuestro Señor volverá a la tierra otra vez. Oh, nuestro Señor volverá a la tierra otra vez. Satanás estará atado 1000 años. No tendremos tentador entonces. Después de que Jesús vuelva a la tierra otra vez. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando que estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 101 al 110. Amén. Dios lo bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje El Dios de esta edad perversa. Párrafo 101. Oh, gente de estos Estados Unidos, a donde este mensaje está yendo ahora, huyan tan fuerte como puedan de esta edad científica de conocimiento en la que estamos viviendo. Huyan hacia la palabra de Dios. Ustedes, yo, ninguno puede saberlo. Nadie puede probarlo. Dios lo prueba él mismo. Nadie tiene derecho a interpretarlo. Yo, ningún otro hombre tiene derecho. Dios hace su propia interpretación. Él hizo la promesa. Él dijo que Él haría esto en los últimos días. Y en los últimos días, el Dios de esta edad perversa cegaría los ojos de la gente con su conocimiento intelectual en un árbol mezclado del bien y del mal, todavía dándoselo a la gente. Y aquí viene esa cosa llegando a una cabeza, esa denominación de muy atrás en la edad del oscurantismo. Y antes de la edad del oscurantismo, todo culminando en un superhombre, Satanás, quien dijo, me levantaré sobre los hijos de Dios y ellos me van a escuchar. Y él se sentará en el templo de Dios como Dios. Y los hijos de Dios se lo van a creer. Pues el hijo de Dios dice, pues mi esposa no es. Ella es una buena. Digan adelante, simplemente continúen. ¿Ven? Ustedes dicen, pues, él dijo, hijos de Dios. Sí, señor. El hombre, quienquiera que él es, fue hecho a imagen de Dios, para la gloria de Dios. Y una mujer es un subproducto para el hombre, no de Dios. Correcto. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora miren, si ustedes quieren saber en qué etapa está la iglesia, observen en qué etapa están las mujeres, ¿ven? Porque ella es la iglesia.
Observen lo que ella está haciendo, ¿ven? Y en esta edad perversa y prostituta, miren, no había una ciudad más mala, perversa, baja y prostituta en el mundo que Nazaret. Y de allí Dios escogió una virgen. ¿De Nazaret pudiera salir algo de bueno? Y de esta edad perversa, donde el Dios de esta edad ha cegado los ojos de la gente con sus dogmas y denominaciones, de esa misma edad, Dios está escogiendo un pueblo para su nombre. Aunque aquí, abandonado y despreciado, un día el Señor traerá a sus escogidos dentro de la puerta, y eso lo vale todo. Entonces, cantaremos y gritaremos y danzaremos. El Cordero secará nuestras lágrimas. Tendremos una feliz semana de regresar al hogar. Los primeros 10.000 años, eso es correcto. Un pueblo maravilloso para su nombre, y ellos son llamados su novia. ¿Es correcto eso? Aunque abandonado y despreciado, un día el Señor traerá a aquellos escogidos dentro de la puerta, en el Éxodo, y eso lo vale todo para mí. 103, estoy empezando a ser un hombre viejo, y mis días empiezan a desvanecerse, y mi vista empieza a ponerse borrosa, y mi pequeña llamita de vida empieza a arder tenuamente. Yo no temo a la oscuridad, porque quiero decir esto con Pablo, lo conozco a él en el poder de su resurrección. No importa dónde me sepulten, si me ahogo en el mar, o me quemo en un horno, o soy comido por un león, él llamará mi nombre y yo hablaré. Amén. Oremos. Si hay aquí adentro o afuera en los cables de este mensaje por toda la nación, en sus iglesitas y grupos y pasillos, y donde quiera que ustedes estén sentados, si hay uno, permítanme persuadirlos, permítanme suplicarles, como ministro del Evangelio, permítanme suplicarles en el nombre de Jesucristo, huyan de la ira de esta edad mala. No les sirvan al Dios de esta edad perversa. Oh, yo sé que ustedes dicen, es bueno, ellos son buenos. Exactamente, un árbol mezclado. Ustedes no pueden mezclar el conocimiento con la palabra de Dios. Es una palabra que tiene que ser creída por fe, no conocimiento. Uno no la entiende, uno la acepta. Uno dice que está correcta y luego uno vive de acuerdo a ella. Eso es todo lo que él les pide que hagan. Y si hay alguno presente aquí en nuestro grupo, no podemos hacer el llamamiento al altar para traerlos aquí porque no hay espacio. O afuera en el aire, en las líneas telefónicas, si hay alguno allá afuera que no lo conoce a él, no. Oh, mujeres, las he reprendido esta mañana, no yo, yo solo he citado la palabra, cabello corto, poniéndose esas ropitas, vistiéndose muy provocativamente, no se dan cuenta que al espíritu que usted pudiera estar limpia, amada hermana, cuando se trata de su cuerpo, pero en su alma no ve usted lo que se ha apoderado de usted. ¿Haría Dios que su hija se viera provocativa para engañar a su propio hijo, para que la codicie, para hacer que ambos respondan por adulterio? ¿Lo haría él, hermana? Hágase usted misma esa pregunta. No, ni por 10 millones de millas. No le atribuyan eso a Dios. Hermano, le ha dado Dios un espíritu de este mundo al grado que usted no puede ver que eso está errado. Le ha cegado él sus ojos o las éticas de la iglesia, la denominación, el credo y demás, que usted no puede ver que Dios está vindicando su palabra y haciéndolo así. ¿Lo ha separado su trabajo, su patrón, su esposa, sus hijos, su iglesia o alguna cosa de la palabra de Dios
la cual es la única fuente de vida, huya de ello, mi hermano. Yo lo amo con el amor de Dios. Yo no respeto a ninguno de mis hermanos más que a usted en lo absoluto. Si lo hiciera, yo mostraría acepción de personas. Yo no digo estas cosas para hacerlo enojar. Yo digo estas cosas porque están en la palabra de Dios. Y como siervo de Dios y el amor de Dios en mi corazón, yo les digo esas cosas para que ustedes vean y entiendan. Quizás ustedes no sabrían si yo no les dijera. ¿Huirán de ello hoy? Ahora, con todas partes, por todo el país, inclinemos nuestros rostros. 105. Amado Dios, puestos delante de mí hay pañuelos. Personas están enfermas. Yo estoy poniendo mis manos sobre ellos para que tú los sanes. Y yo confío, Señor, esta noche, que habrá un gran servicio, que el poder de Dios esté aquí. Grandes señales y maravillas. Como oímos los resultados de estas últimas dos reuniones, cuán tremendo ver lo que sucedió. Yo ruego, amado Dios, que tú nos des una doble porción esta noche. Yo lo ruego con un corazón sincero, Señor, porque es mi amor por ti y tu palabra y por estas personas. Concédelo, amado Dios. Y si allá, por todo el país, o aún aquí adentro ahora, que hay algunos que están enfermos y afligidos y tienen que estar ausentes para esta noche, no van a estar aquí o van a estar allá en las iglesias o lugares donde estén reunidos. Yo ruego que tú los sanes ahora, Señor, pero para la más grande de todas las sanidades. Si tú sanas sus cuerpos físicos de cáncer, tuberculosis, pulmonía, algo, ellos se van a enfermar de nuevo, sin duda, si viven mucho tiempo, porque sus cuerpos todavía están bajo el pecado, la maldición. Pero permíteles recibir la verdadera sanidad divina, la sanidad del alma, la cual hace una nueva criatura, pasa de muerte a vida. Y luego esperar en este viejo tabernáculo la redención del cuerpo después de que el alma ha sido redimida. Concédelo, Señor, que ellos huyan de esas denominaciones y credos. Dios, allá afuera en esos credos y denominaciones, he conocido a algunos de los hermanos más buenos. Y Dios, ¿cómo puedo decirlo de manera que ellos vean y que vean la palabra? Me inquieta, pero yo sé, por otra parte, que tú dijiste, ninguno puede venir, no importa cuán bueno, cuán dócil, cuán manso, a menos que mi Padre lo haya llamado, y todos los que mi Padre me ha dado vendrán. Y Señor, yo siento mi exclusiva responsabilidad por decir la verdad, y no como dijo Pablo, adulterando la palabra de Dios, con dogma denominacional mezclado en ella, como un árbol de mezcla del bien y del conocimiento, del bien y del mal, sino que con un corazón abierto y el Espíritu Santo, concédelo Dios, salva a todos. Ahora, con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados, y no a mí, yo no puedo decir de esta manera. No hace ninguna diferencia para mí si ustedes lo hacen o no. Sí, hace una diferencia para mí. Yo los amo. Y yo espero que ustedes no piensen que porque yo tengo que hablar duro, como dijo Pablo, me gustaría estar presente con vosotros y yo cambiaría mi actitud. No era porque él no los quería. Él los amaba. No, como Jesús tuvo que reprenderlos y luego morir por ellos, ¿ven? Padre, perdónalos. Ni siquiera saben lo que están haciendo. Pensar que un ser humano que quiere estar bien y que trata de estar bien y el ver a ese diablo, de ese es del que estoy en contra y que ha cegado los ojos de estas personas. Esta nación debería de estar ardiendo con la gloria de Dios al ver lo que sucedió en ella en este último día, este último. ¿Por qué no han llegado estos avivamientos a los países antiguos?
Esta es la costa oeste aquí, lo más lejos que uno puede llegar hacia el oeste. Ahora, la barrera del pecado ha tronado debajo de la tierra y ella se está hundiendo. Lugares y Los Ángeles y Hollywood hundiéndose cierta cantidad de pulgadas por hora. No hay manera de detenerlo. Sí, estamos aquí. Casi en cualquier momento oiremos el llamado. Si ustedes saben que ahora que nadie mire, pero si ustedes saben de todo corazón, les estoy pidiendo, yo no puedo conocer su corazón a menos que Dios lo revele, pero de todo corazón, si ustedes pueden ver que ustedes no están donde deberían de estar con Dios y su palabra en fe, ¿levantarían ustedes su mano solo a Él, diciéndole a Él, Señor, ayúdame tú, oh Dios, afuera de esta iglesia llena, llena alrededor de las paredes, adentro y afuera, literalmente centenares de manos, quizás 200 manos levantadas? Gracias por tu sinceridad. Gracias por su sinceridad. Amado Jesús, no permitas que uno solo de ellos se pierda, como siervo tuyo que está parado entre los vivos y los muertos, apuntándolos con un dedo a la palabra de Dios. Yo no puedo salvarlos, Señor, pero ellos quieren ser salvos. Y Padre, como he dicho muchas veces, el sol nace en la mañana y mientras se levanta cruzando la tierra, es enviado por Dios para madurar el grano, para hacer alimento natural para la vida natural. Pero, oh Dios, tú dijiste, aquellos que temen su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad. Permite que el sol de justicia, la palabra de Dios, nazca en los corazones de la gente, que los rayos sanadores de fe en esa palabra cure toda desobediencia a la palabra y los traiga a la plenitud de los hijos e hijas de Dios. Ellos son tuyos, Señor. En el nombre de Jesucristo, ambos aquí y afuera en el aire, yo presento a aquellos que levantaron sus manos a ti para la salvación de sus almas. Amén. Allí mi alma raptada encontrará. ¿Dónde? En este altar. Descanso más allá. Por fe yo miro allá a donde voy. Cerca de la cruz. Allí es donde cuelga la palabra. La cruz. Sea mi gloria siempre. Hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. Jesús, manténme. Eso es, crucificado con Él. No quiero nada del mundo. Manténme crucificado. Hay una fuente preciosa. Es gratuita para todos. Una corriente sanadora. Fluye del monte del Calvario. En la cruz. Cruz, en la cruz. Sea mi gloria. Levantemos nuestras manos. Siempre, hasta que mi alma raptada encuentre descanso más allá del río. 109. El hermano Branham le habla ahora a los músicos. Puedo oír a mi Salvador llamando. Extiendan la mano y tomen la mano de alguien y digan, Dios lo bendiga, cristiano. El hermano Branham le habla otra vez a los músicos. Puedo oír a mi Salvador llamando. ¿Sienten su presencia? La congregación dice amén. Allá afuera en las ondas de los teléfonos, todos ustedes estréchense las manos los unos a los otros allá y digan, Dios los bendiga, cristianos. 110. Ustedes saben, hay una pila de agua aquí atrás. Él está tomando un pueblo que lleva puesto su nombre. Si ustedes no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, hay una pila, hay ropa, hay hombres parados listos. Son bienvenidos. Si ustedes verdaderamente aceptan a Jesús como su Salvador y creen que esa es la verdad. Recuerden, nunca hubo una sola persona en la Biblia
o alguna vez antes de la organización de la Iglesia Católica, que haya sido bautizada de alguna otra manera que en el nombre de Jesucristo. No hay ningún lugar que se encuentre en Escritura o la historia que alguna persona haya sido bautizada alguna vez en la Iglesia del Dios viviente en el nombre de los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es un dogma católico y no una enseñanza de la Biblia. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado El Dios de esta edad perversa, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965, y concluyendo ya este mensaje en los párrafos 111, dice: siendo entrevistado por un sacerdote, yo le pregunté a él eso. Él dijo: esa es la verdad, pero nosotros somos la iglesia, podemos cambiar todo lo que queramos. La solemnidad está en la iglesia. Dios está en su iglesia. Y yo dije, Dios está en su palabra. Y si la iglesia es, yo dije, Dios es la palabra. Y si la iglesia está contraria a la palabra, entonces yo no creo a la iglesia. Yo dejo que la palabra de todo hombre sea mentira, sea sacerdote, papa, sea lo que él sea, y que la palabra de Dios sea veraz. Y Pablo hizo que todo hombre, no importa cómo había sido bautizado él, si él no fue bautizado en el nombre de Jesucristo, que viniera y fuera bautizado de nuevo. Y después de que algunos ya habían recibido el Espíritu Santo, Pedro dijo: ¿podemos impedir el agua viendo que estos han recibido el Espíritu Santo? Hechos 10, 49. Viendo que estos recibieron el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos en el principio. Y él les ordenó: antes de que ustedes se vayan del lugar, aunque ustedes han recibido el Espíritu Santo, vengan y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Porque a Pedro se le dio la llave del reino, diciendo: todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en los cielos. ¿Y qué hace la llave? Abre algo, el misterio. 112. Y cuando Jesús dijo: id, bautizadlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, colocando eso allí para cegar al incrédulo. Observen, ¿por qué Pedro no llevó a cabo esa palabra por palabra? Él tenía que, si un hombre es bautizado en títulos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, él nunca ha sido bautizado en lo absoluto. Él no tiene nombre. Padre no es un nombre. Hijo no es nombre. Y Espíritu Santo no es nombre. El Espíritu Santo es lo que Él es. Como yo soy un humano, Él es el Espíritu Santo. Padre es un título. Yo soy un padre. Hijo es un título. Yo soy un hijo. Humano es un título. Eso es lo que yo soy. Pero mi nombre es William Branham. Y el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el nombre de Jesucristo. Jesús dijo: yo vengo en el nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Cualquier hijo viene en el nombre de su Padre. Y el nombre del Padre es Jesucristo. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Párrafo 113. Y si yo les dijera que fueran y me consiguieran algo del mostrador aquí en el nombre del alcalde de la ciudad. ¿Cuántos saben quién es el alcalde de la ciudad? Mi buen amigo Rhys Bissing. Pues ustedes no irán allá y dirán en el nombre del alcalde de la ciudad. Ustedes dicen en el nombre de Richard Bissing. Ustedes de aquí, de Jeffersonville, saben quién es él. Y esa es la razón por la cual él dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el mora la deidad, la plenitud de la deidad corporalmente. Él dijo, bautizadlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pedro parado allí con la revelación sobre la cual edificó la iglesia, ¿de quién era él? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Y nunca las llaves dieron vuelta en el cielo y en la tierra. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueden ser salvos. Párrafo 114.
¿Por qué ustedes bautizan en el nombre de Jesucristo? Pero para el perdón de pecados, ¿a quiénes remitiréis los pecados? Les son remitidos. Bien, pero si ustedes no piensan que Él es digno y merecedor de ser bautizado, no lo hagan. Porque cuando ustedes lo hacen, eso lo concluye. Ven, captan lo que quiero decir. Puedo irme llamando allí para el sepulcro. Puedo. ¿No morirías conmigo para que pueda resucitar conmigo? Salvador llamado. Puedo ir a mi Salvador llamando. ¿Qué va a decir el mundo? Toma tu cruz y sígueme. Sígueme. Ahora, si ustedes no lo han estado haciendo, a donde él es la palabra, me guíe, yo allí la pila. A donde él me guíe, yo lo seguiré. A donde él me guíe, yo lo seguiré. Yo iré con él hasta el final. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 115. Amado Dios, la pila está lista. Ahora habla a corazones, Señor, que ellos oigan a Cristo la palabra llamándolos. Y que vayan en él hasta el final. Yo iré con él por el huerto. Iré con él a la pila. Tomaré su nombre. Quiero ser una de las personas que él está llamando para su nombre. Creeré su palabra. Yo seguiré. Nunca coquetearé con el mundo. Seré una fiel novia desposada. No dejaré fuera un solo ápice de su palabra con cada petición seré una verdadera y fiel novia. Todo lo que Él me pida, me haga. Eso haré. Si mi esposo que viene quiere que yo me deje crecer mi cabello, lo haré. Si Él quiere que yo me quite todo este maquillaje, lo haré. Si Él quiere. Él me dice que es un espíritu malo, es el maligno con el que estoy coqueteando con estas ropas de apariencia provocativa. Lo haré, yo me las quitaré. No me importa lo que alguien más diga, yo me las quitaré. Él quiere que yo salga de ese grupo con el que estoy de incrédulo, lo haré. Aunque me gane mi pan, o sea lo que sea, Él prometió que nunca me dejaría ni me desampararía. Yo lo haré. Yo iré con él por todo el camino. Él quiere que yo sea bautizado en su nombre. Lo haré. Señor, tú lo prometiste en tu palabra aquí, que eso es lo que tú querías. De toda persona, que toda persona lo vea, Señor, y dulcemente, humildemente se sometan a ella. En el nombre de Jesús yo ruego. Amén. Párrafo 116. Ustedes pertenecen a Dios. Que Dios tome las pequeñas palabras entrecortadas y se los haga reales a ustedes, es mi sincera oración. La pila estará lista. Cualquiera que quiera venir, ellos tienen. El ministro anunciará eso un poquito más tarde. Cualquiera que sea arrepentido y quieran ser bautizado usando el nombre de Jesucristo, ustedes simplemente vengan a hacerlo. Todo está preparado. Todas las cosas están preparadas. Todo lo que podamos hacer para ayudarlos para que vivan para Dios, estamos aquí para hacerlo. Dios les bendiga. Ahora pongámonos de pie. Ahora nuestro pequeño canto, yo le amo. Yo le amo porque Él me amó primero. Cantémosle todos ahora, yo le amo. Levanten nuestras manos mientras lo cantamos. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Con nuestros rostros y corazones inclinados ahora, tararémosle a él. Hermano Branca empieza a tararear. Yo le amo. Yo le amo. El hermano Branca continúa tarareando. Yo le amo. Oh Dios, nuestro Padre, sé misericordioso a nosotros, pobres criaturas, Señor. Fortalécenos para el trabajo que está adelante. Ayúdame, oh Dios, ayúdame. Yo siento que algo ya se guía afuera, Padre. Ayúdame, oh Dios, a saber la verdad. Bendice a estas personas, amado Dios. Guíalas, ruego, en el nombre de Jesús. Ahora, mientras inclinamos nuestro rostro, voy a pedir al pastor aquí, al hermano Levi, nuestro precioso hermano, que suba aquí ahora y diga lo que va a decir acerca del bautismo. Yo pudiera anunciar eso, sin embargo, yo creo que la pila está abierta. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado
el Dios de esta edad perversa. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. En esta tarde vamos a continuar compartiendo la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Es realmente para todos nosotros un privilegio de seguir conociendo estos mensajes. Siguiendo en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Eventos aclarados por profecía. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Iniciamos la lectura a mucha honra. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Eventos aclarados por profecía. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Señor Dios, gran creador de los cielos y de la tierra, que trajo de nuevo a Jesús de entre los muertos y ha estado vivo con nosotros por estos 2000 años, siempre vivo, para confirmar su palabra y hacerla realidad a cada generación. Estamos tan agradecidos por su divina presencia ahora mismo, sabiendo esto, que tenemos esta gran seguridad, que después de que esta vida termine, tenemos vida eterna en el mundo que ha de venir. Gracias por esto, Señor, y esa esperanza, un ancla para el alma que está fija y segura en tiempo de tormenta. Y cuando vienen las tormentas, las grandes olas estén agitadas, sentimos que por fe en Él podemos subir a la cresta de toda ola. Dios, ayúdanos esta noche mientras venimos a ministrar a los enfermos y a los necesitados. Rogamos, Dios, que no haya una sola persona enferma entre nosotros cuando nos vayamos esta noche. Que toda persona sea sanada por tu divino poder, tanto aquí como a través de la nación, de la conexión telefónica. Que ninguna persona salga débil de cualquier edificio o de cualquier reunión esta noche. Que tu espíritu lo sane. Permite que el gran sol de justicia
trayendo en sus alas salvación, nazca, envíe los rayos de fe a cada corazón mientras escuchan la palabra. Vean las manifestaciones del Espíritu Santo, convenciéndolos que Él todavía está vivo. Rogamos estas bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Ciertamente, consideramos este un gran privilegio estar aquí esta noche de nuevo para hablarles al pueblo y orar por los enfermos. Queremos saludar a todos los que están por el país, por las conexiones telefónicas, por toda la nación, de nuevo esta noche. Y así que rogamos que Dios bendiga a cada uno de ustedes, confiando que todos los que aceptaron a Cristo esta mañana serán llenos con el Espíritu Santo y que siempre vivan fieles y fielmente a Él, hasta que la vida termine aquí en la tierra, esta vida mortal. Y luego ellos, al hacer eso, tienen vida eterna. Nunca morirán en la edad que ha de venir, la gran edad que todos esperamos con ansia. Ahora, vamos a decir, mientras estoy pensando en ello, no para interrumpir, el hermano Bailey está aquí y quizás ya no lo vaya a ver. Puedo mandarle ese manuscrito cuando yo regrese a Tucson. Lo estoy revisando, todavía no lo he leído todo y se lo enviaré tan pronto yo regrese a Tucson. Ahora, deseo hacer un anuncio. Este es especialmente para las iglesias en todas partes, especialmente en el oeste o en cualquier parte que quieran venir. Nuestro noble hermano, el hermano Perry Green, con él, él es el hombre que fue el instigador de esta conexión, de este teléfono aquí. El Señor le ha estado poniendo en su corazón que venga a visitarnos a Tucson y comenzar un avivamiento en Tucson, lo cual realmente necesitamos. Y el hermano Perry va a estar en Tucson. Si ustedes desean ponerse en contacto con él, llamen a nuestra oficina allá. Va a ser el 10, 11, 12 y 13 de agosto. Él lo ha tenido en su corazón por mucho tiempo y yo le dije que solo hay una forma de quitar eso de su corazón, es ir a hacerlo. Y él es un hermano cristiano, un verdadero siervo de Dios. Y ustedes en Tucson, yo sé que serán bendecidos a medida que él ministre allí en alguna parte, quizás en el Ramada Inn o donde sea que el Señor provea un lugar. Él no lo tiene anotado aquí, pero sé que serán bendecidos al venir y escuchar al hermano Green. A medida él nos exponga la palabra de Dios, quizás orando por los enfermos, o lo que sea que esté en el deber de la unción de Dios, que se haga. También queremos agradecerle al hermano Orman Neville y al hermano Mann por este maravilloso tiempo de compañerismo con ellos. Cómo estoy muy agradecido de estar asociado con semejantes hombres como el hermano Neville, el hermano Mann y todos estos otros ministros aquí alrededor. Me supongo que han sido reconocidos. Si ustedes no lo han sido por nuestra junta y nuestra iglesia aquí, estoy seguro que Dios los reconoce aquí como sus siervos. Que el Señor siempre los bendiga. Ahora, me pidieron una cosa aquí, en una notita que se me dio, que tuvieron una reunión de síndicos aquí la otra noche, de la junta de síndicos y diáconos. Y pienso que el acta fue leída esta mañana ante la iglesia, lo cual es costumbre nuestra hacer eso, sobre las decisiones que fueron hechas por la junta de síndicos y diáconos aquí en la iglesia. Por supuesto, no pueden complacer a todos, no podemos hacer eso. Yo no tengo nada que ver con la junta de síndicos o la junta de diáconos, ni siquiera tengo derecho a votar a menos que haya un empate. Y entonces tengo que estar aquí para hacerlo. El hermano Orman Neville toma ese segundo voto. Luego tenemos que firmar estos porque somos parte de la iglesia.
Pero lo que la junta de síndicos y las decisiones que hacen esas juntas, ciertamente las respaldamos 100%, porque para eso están ellos aquí y sus decisiones son entre ellos y Dios. Yo no puedo, no puedo y no estaría de ninguna manera contrario a esa decisión. Y otra cosa, el gobierno de los Estados Unidos me prohíbe hacer alguna decisión con respecto a eso. Así que, por favor, no me pidan que yo corrija sus decisiones. Yo no puedo hacerlo y no escucharé nada al respecto. ¿Ven? Así que no me pidan que corrija sus decisiones. Ustedes vean a la Junta. Ellos son los que hicieron las decisiones. Muy bien. Párrafo 6. Ahora, en el evento de una reunión venidera, es posible, si el Señor quiere, voy a volver de nuevo aquí como en 4 o 6 semanas o algo así, quizás para la reunión de otro domingo. Y anuncié esta mañana que deseaba hablar sobre Dios manifestado en su palabra. Y simplemente no tendré tiempo esta noche y francamente casi no tengo suficiente voz para hacerlo. Y luego la multitud. Hay casi la misma cantidad afuera que los que hay adentro. Y quizás más, contando aquellos autobuses y camiones y cosas que están allá afuera con la gente. Encendida, la pequeña transmisión ha aumentado un poco. La podemos oír. Esta pequeña onda, onda corta del tabernáculo, la podemos captar a una cuadra de distancia. Y algunos de los carros están a varias cuadras de distancia. Las líneas de carros de abajo, de arriba abajo, y alrededor y por las calles, alrededor del tabernáculo esta noche. No creo que en ningún tiempo, visiblemente, hayamos tenido más gente atestada adentro y alrededor de la iglesia que la que tenemos esta noche. Así que estamos, y muchos, muchos, muchos están llegando en carro y se van. Así que eso muestra que donde estuviera el cuerpo muerto, se juntarán las águilas. Y permítanme decirles esta noche, en este pequeño grupo de personas, es una reunión internacional. Prácticamente más de 2/3 partes de los estados de la Unión están representados aquí, además de 5 naciones extranjeras, aún hasta Rusia, y por todas las diferentes partes del país. Allá en Venezuela, allá en Jamaica, por todas las diferentes partes de la nación. La gente está aquí, hambrienta y sedienta por Dios. ¡Qué tiempo tan maravilloso! 7. Ahora deseo, antes de leer la Biblia, y oren ustedes por mí ahora. Yo voy a tratar de traer un pequeño mensaje, si el Señor quiere, sobre la apropiación de sanidad divina. Porque esta mañana hablamos sobre la salvación y esta noche vamos a hablar por unos minutos sobre la sanidad divina y luego llamaremos la línea de oración y oraremos por la gente. Mientras hacemos esto allá afuera en las conexiones, donde quiera que estén, aún en los autobuses y carros alrededor, a menos de 1 o 2 cuadras del tabernáculo, cuando llegue el tiempo de orar por los enfermos. Si no pueden entrar en el edificio, lo cual no pueden, estoy seguro ahora porque las puertas por todas partes están atestadas de más y no hay espacio en ninguna parte. Así que oren ustedes y pongan las manos el uno sobre el otro allá afuera y que cada ministro que está conectado esta noche ore también por su congregación mientras el servicio de sanidad está llevándose a cabo. Creemos que Dios es omnipresente en todas partes. Ahora, antes de que leamos o antes de que oremos, queremos leer un poco de la palabra de Dios. Y cambié mis escrituras hace un rato porque deseaba cambiar el tipo de reunión que había dispuesto en mi mente para esta noche. Así que las he cambiado un poquito y así que tuve que cambiar mis escrituras. No cambiarlas, sino ponerlas en otro orden de sanidad divina para que
que la gente entendiera. Abramos en San Lucas el capítulo 24 y vamos a comenzar en el versículo 12 del capítulo 24 y leeremos como hasta el 34. Es sobre la resurrección del Señor Jesús. Pero Pedro, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro y vio los lienzos, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ahora, 10 estadios equivalen a una milla, 1 kilómetro y 600 metros. Así que eran como 6 millas, como 9 kilómetros y medio. Y a medida iban hablando entre sí de aquellas cosas que habían acontecido, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, diciéndole, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido estas cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? 9. Ahora recuerden, este es Jesús mismo, resucitado, hablando. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era aquel que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. 10. Ahora escuchen, Jesús. Entonces él les dijo, oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entre en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas, en todas las escrituras, lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de sus vistas. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Y cuando estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo fue que le habían reconocido por partir el pan. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Recordando una vez más, estamos compartiendo este nuevo mensaje titulado Eventos aclarados por profecía.
Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, párrafo 11 dice: Ahora oremos. Amado y misericordioso Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, tu palabra es vida, y tú, oh Señor, y tu palabra son uno. Así que rogamos esta noche, Señor, que tú vengas entre nosotros en el poder de tu resurrección y que nos muestres a nosotros esta noche como a aquellos que venían de Emaús, que nosotros también volvamos a nuestros hogares diciendo, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Concédelo, Señor, es cerca del tiempo del atardecer otra vez, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 12. Ahora quiero hablar con respecto a esta Biblia. Y mi tema esta noche para el tópico es eventos aclarados por profecía. Eventos aclarados por profecía. Ahora, la Biblia es un libro distinto a todos los demás libros sagrados. La Biblia es un libro distinto, es un libro de profecía, prediciendo eventos futuros. Y también es la revelación de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis lo saca a relucir a él en su plenitud, lo que él fue y lo que es. Y todo el libro completo, Apocalipsis 1, 1 al 3, dice que el libro es un libro de la revelación de Jesucristo, el cual es la palabra de Dios. La revelación de Jesucristo, la palabra de Dios. Párrafo 13. Ahora, todos los demás libros sagrados, solamente son un código de ética, un código de la moral o un código de teología. Algo que, ¿cuántos han leído el Corán alguna vez, la Biblia mahometana y el libro de los budistas y demás? Solo es un código de ética, lo que la gente debiera de vivir. ¿Cómo debieran de vivir? Pero no profetiza, no dice nada acerca de estas cosas, acerca de dones especiales siendo dones a alguien, dados a alguien, algo que haya de suceder. Es simplemente como unirse a una logia o algo. Por tanto, cuando las iglesias llegan al punto de que hacen de su iglesia una logia a la cual unirse, entonces están totalmente fuera de la palabra de Dios. Párrafo 14. Porque la Biblia es un viviente y predicho testimonio de Jesucristo. Y así como la tierra ha crecido hasta su plenitud, y también las vides crecen hasta su plenitud, el día crece hasta su plenitud, la Biblia fue manifestada en su plenitud en la persona de Jesucristo. Él era la palabra de Dios revelada, todo el libro completo de redención. La Biblia es la palabra de Dios, prediciendo los eventos futuros. A sus creyentes les manda su autor que lean y crean toda palabra de ella, no solo parte de ella. Una palabra, el no creerla, más vale que ustedes dejen de hacer el esfuerzo hasta que crean esa palabra. Amén. Toda palabra es absolutamente parte del Todopoderoso Dios. Dios manifestado, envuelto en su palabra para mostrar quién es Él. Como creyentes, se nos manda a creer toda palabra de ella, y es escrita por el autor de Dios mismo. No hay nadie que le pueda añadir algo a ella o quitar algo a ella. Si ustedes lo hicieran, sería un cuerpo anormal de Dios. Tendría quizás como seis dedos en una mano o tres brazos o algo al añadir algo. Al quitarle algo a él y le faltaría un brazo, le faltaría un dedo. Es el cuerpo completo de Jesucristo. Y en Cristo, siendo el varón, el novio, la novia también está representada en él. Y estos dos uno son. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¡Qué cuadro más completo!
Y los verdaderos creyentes en esta palabra, quienes la aceptan de esa manera, la creen y con paciencia esperan sus promesas profetizadas, que cada una de ellas sea manifestada en su edad. Todo creyente ha estado esperándolo. Todo creyente que ha estado atento, velando, es a quien ha sido revelado. Párrafo 15. Ahora vean en los días de la venida del Señor Jesús. ¿Por qué no reconoció aquella gente a Juan cuando la Biblia claramente dice por medio de Isaías? Habrá una voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Y el último profeta de ellos que tuvieron, el cual es Malaquías 3, dijo: He aquí, yo envío mi mensajero delante de mi faz a preparar el camino. ¿Por qué no lo vieron? Porque estaban viendo algo que había sido hecho, basando sus pensamientos en algún mensaje que había salido antes y fallaron en ver la manifestación de Dios presente en el día en que estaban viviendo. Y cristianos, en todas partes, allí es exactamente donde se encuentra el mundo esta noche. Sin contradicción alguna, esa es la verdad. Cristianos en todas partes están tratando de mirar hacia atrás a algún código de ética que escribió el señor Lutero o el señor Wesley, Finney, Snow y Calvin, de los cuales ninguno de nosotros puede hablar mal, pero eso fue en un día pasado. Párrafo 16. Los fariseos miraban hacia atrás para ver lo que Moisés había dicho y dijeron: Tenemos a Moisés, no sabemos de dónde vienes tú. Pero recuerden, cuando Moisés estuvo aquí, ellos no sabían de dónde venía él. Bien, y ahora ellos, con razón Jesús les dijo: Adornéis los sepulcros de los profetas y vosotros sois los que los pusisteis allí. Después de que el mensaje de ellos ha pasado, un mensaje llega, la gente lo ve, se burlan de él, el mundo lo hace. Y luego, después de que el mensajero ha terminado y el mensaje ha sido dado, entonces edifican una denominación sobre el mensaje. Y allí mueren, allí mismo, para nunca más volver a vida. Párrafo 17. Fíjense un momento, algunos de ustedes, y especialmente les hablo a ustedes, personas católicas, se dan cuenta, ¿han leído alguna vez la historia misma, la historia de la Iglesia Católica Romana? ¿Cómo en su martirología, desde San Agustín de Hipona, a cuántos millones de personas inocentes dio muerte la Iglesia? Se me olvida, no puedo decir el número exacto, pero está en los millones desde San Hipona, de San Agustín de Hipona, África, hizo una declaración que era absolutamente la voluntad de Dios dar muerte a cualquier que protesta contra la Iglesia Católica Romana. ¿Se dan cuenta que en eso, que San Patricio nunca fue reconocido como católico romano hasta después de su muerte? Él protestó contra el Papa y todos sus hechos, y la Iglesia Católica misma mató a millares y millares de sus hijos. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica quemó a Juana de Arco, aquella santa mujercita en la hoguera que se dijeron que ella era una bruja? 200 años después, desenterraron los cuerpos de los sacerdotes cuando se dieron cuenta que fue un error y los echaron en el mar sin enterrarlos en el campo sagrado para hacer penitencia. No permitan que el día pase por encima de sus cabezas y sean insensatos. Párrafo 18. ¿Cómo les gustaría a aquellos sacerdotes esta noche volver los cuales condenaron a Jesús? Lo único es que ellos nunca vieron la predicción de esa hora. Si ellos, Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece, o mejor dicho, afirméis que tenéis la vida eterna, y las escrituras son las que os dicen quién soy yo para esa hora. Fíjense, la Biblia no puede fallar.
Es una cosa que no puede hacer la palabra de Dios fallar porque predice los hechos de su autor antes de que él los haga. Amén. Párrafo 19. Ahora, existe una probabilidad entre mil de que un hombre pudiera hacer una predicción que una u otra cosa va a suceder y que sucediera. Pero luego si indica a dónde va a suceder, eso se le traduce, reduce, perdón, a quizás una probabilidad de entre 10.000. Si él dice el día en que va a suceder, eso la reduce una probabilidad de entre 1.000.000. ¿Y a quién le va a suceder? Eso la reduce a billones de probabilidades. Pero esta Biblia les dice exactamente quién, cuándo, dónde y qué esperar y jamás ha fallado una sola vez. Por tanto, en una pequeña discusión no hace mucho con el sacerdote de la Iglesia Sagrado Corazón aquí arriba, él dijo, Señor Branham, usted está tratando de discutir una Biblia. Dijo, esa es la historia de la Iglesia. Yo dije, no es una historia, es Dios. Él mismo, en forma impresa. Él dijo, Dios está en su iglesia. Yo dije, Dios está en la palabra. Y cualquier cosa contraria a ella sea mentira. Porque él dijo, sea mi palabra veraz y la palabra de todo hombre mentira. Él dijo, no debemos discutir. Yo dije, yo nunca le pedí que discutiera, pero la Biblia dice, sí, dice, venid, estemos a cuentas. Párrafo 20 por último. Predice los hechos del autor antes de que los haga. Por tanto, diciendo eso, entonces eso pone a todo hombre y a toda mujer en el tribunal sin ninguna excusa. Si ustedes toman lo que los metodistas dicen acerca de ella, lo que los bautistas dicen acerca de ella, lo que los católicos dicen, lo que los pentecostales dicen o cualquier otra iglesia, ustedes pudieran encontrar algunas decepciones en el juicio. Pero si ustedes solamente se fijan en lo que dice la Biblia que va a suceder y cuándo sucede, entonces ustedes reconocerán qué sucede. Ahora, no está directamente a plena vista de manera que toda la gente pueda verlo. Pues Jesús dio gracias a Dios por esconderlo de los ojos de los sabios y de los entendidos y que se lo revelaba a a niños que aprendían. Piensen en el Dios Todopoderoso sentado en su propia palabra con poder para cegar a los eruditos ricos y desvergonzados y educados, cegar sus ojos para que no puedan verlo a él y abrir los ojos de los pobres y analfabetas. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, hemos iniciado a compartir la lectura de un nuevo mensaje titulado Eventos aclarados por profecía, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Eventos aclarados por profecía. Párrafo 21. Fíjense en esta gente de Emaús. Él dijo que su entendimiento acerca de él fue impedido. Hablaron con él y ni siquiera sabían quién era. Todo el día. Dios puede hacer eso, pues Él es Dios. Eso es exactamente lo que Él le hizo a aquellos sacerdotes, a aquellos escribas, porque estaba escrito que Él tenía que hacer eso. Dios cegó sus ojos para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Fíjense, ellos no podían ver. No importaba cuán eruditos, cuán sacerdotes eran, qué habían hecho, aún no lo podían ver porque estaban ciegos. Su vista pudiera haber sido 20-20 físicamente, pero su vista espiritual. Lo mismo estaba tratando yo de decir esta mañana
acerca del adulterio de las mujeres. Vistiéndose de la manera en que lo hacen ahora, son adúlteras. En el libro de Dios, ellas son culpables de adulterio cada vez que se ponen esa ropa de apariencia provocativa. Su alma, no sabiéndolo. Yo creo que esas mujeres, muchas de ellas, miles de ellas, son inocentes y de ninguna manera cometerían adulterio. Y las pobres mujeres, con alguien que les permite salirse con la suya, sin exponerlo y decir la verdad, cometen adulterio, lo cual la Biblia dice, la ramera que está sentada sobre muchas aguas, que todos los reyes de la tierra y los pueblos de la tierra, las iglesias y demás, cometieron fornicaciones espirituales con ella. Y ella era la madre de las rameras. Denominaciones. 23. Nos fijamos en la Biblia porque Dios no nos deja a oscuras. Él mandó la Biblia para predecirnos los eventos antes de que sucedieran y la misma naturaleza y el tiempo en que vendrían. Ahora, es algo como ver en un calendario para ver qué fecha es. Si ustedes piensan, dicen que esto es. Es sábado, este domingo, ¿qué es? Es sábado, este domingo, ¿qué es? Vean en el calendario. El calendario les dirá qué día es. Cuando ustedes ven las acciones de la gente, quizás yendo a la iglesia, ustedes ven oyen las campanas sonando, se preguntan qué día es. Vean en el calendario, les dirá qué día es. 24. Y cuando ustedes ven a la iglesia poniéndose mundana, como fue en los días de Sodoma, ven a todo el mundo eclesiástico entrando en la adorar. El Dios de esta edad perversa. Y viendo eso, luego ver a un grupito minotorio reunido bajo la inspiración de Dios, produciendo de nuevo la vida de Jesucristo, por las escrituras que deben de suceder. Ustedes saben en qué hora están viviendo. Esta Biblia predice, por medio de profecía, qué día estamos viviendo y qué tiempo estamos viviendo y qué clase de eventos deberían estar aconteciendo. Lo predice exactamente al pie de la letra y nunca ha fallado una sola edad todo el tiempo. Ni una sola vez ha fallado alguna vez y no va a fallar, porque los que están predestinados a verlo, lo verán. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no lo trajere y todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Es la palabra uniéndose con la palabra. No puede hacer nada más. Sabemos eso. El día en que estamos viviendo. 25. Pero así como ha sido en toda edad, la gente permite que el hombre le ponga su propia interpretación a esta palabra y causa que ellos sean cegados al evento que ha sucedido. Lo mismo que hizo con los fariseos y los saduceos. Aun cuando Pablo estaba allí y trató de citar la escritura y un hombre le dio un golpe en la cara porque él llamó al sumo sacerdote pared blanqueada. Y luego fallaron en ver a Dios, confirmar su palabra profetizada. 26, ¿ven? La Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia es Dios. No hay contradicción en Dios. Él es perfecto. Pero la gente, con su propia interpretación, ahora fíjense, permítanme mostrarles, amigos, las iglesias mismas no pueden ponerse de acuerdo en la interpretación de ella. Los metodistas no pueden estar de acuerdo con los bautistas. Los bautistas con los presbiterianos. Los presbiterianos con los pentecostales. Y con cerca de 40 distintas organizaciones de pentecostés, ellos no pueden estar de acuerdo el uno con el otro. Así que, ¿ven ustedes? Eso sería Babilonia nuevamente. Confundiendo.
pero Dios hace su propia interpretación de su palabra. Él prometió esta cosa y luego Él mismo lo hace. Amén. Él mismo da la interpretación de ella, porque Él se da a conocer en esa hora. ¿Cuánto ha avanzado el cuerpo de Cristo de los pies a la cabeza? 27, fíjense. Entonces esa es la razón de que esta gente falla en captarlo, porque escuchan lo que alguien más dice sobre ella, en vez de leer la palabra como Jesús les dijo que lo hicieran. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, escuchen. ¿Qué? Lean las escrituras y vean lo que el Mesías debía hacer. Vean en qué tiempo debía venir el Mesías. Vean quién iba a precursar al Mesías. Miren la hora. Ha de haber una voz de uno clamando en el desierto. Juan. Y ustedes le hicieron a él exactamente lo que quisieron. Miren lo que yo debía hacer cuando viniere. Y ahora, ¿qué han hecho ustedes? ¿He fallado en cumplir esto? ¿Ven? Jesús hablando. ¿He fallado en cumplir esto? Fíjense, a medida pasemos por las escrituras esta tarde, como todo lo que fue profetizado de él sucedió exactamente en la manera en que debía suceder. Ellos deberían haber conocido este evento. Este joven fanático se levantó como de 33 años de edad y 30 años de edad y fue allá y declaró toda clase de luces y palomas ascendiendo. Y pues solo fue una desgracia. Ellos dijeron, él nació con padres ilegítimos. Afirmaba que él tuvo un nacimiento virginal. No debían ellos haber sabido que Isaías dijo en Isaías 9:6, un niño nos es nacido. No debían haber sabido también que el profeta Isaías dijo, una virgen concebirá. Ellos debían haber sabido estas cosas. Pero, ¿ven ustedes? La cosa era que ellos lo estaban aplicando a algún momento muy futuro. Y este hombre, para ellos, no llenaba los requisitos. Pero él les pidió, escudriñad las escrituras, porque os parece a vosotros que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las mismísimas cosas que está dando testimonio de mi mensaje. No lo que algún teólogo dijo, sino lo que Dios, su propia palabra, dijo que sucedería. Amén. Así es ahora. Escudriñen las escrituras, porque ellas son las que nos dicen la hora en la que estamos viviendo. Nos dicen exactamente qué va a suceder en este día. De ellas es que ustedes deberían de depender, porque ellas son las que testifican de la persona de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Él es la revelación de la palabra y la edad. No puede ser diferente. 29. Por tanto, al escuchar la interpretación del hombre, ellos ven la confirmación de la palabra de Dios cumplida. Fallan en verla, porque está sucediendo todo el tiempo. Pero debido a que escuchan, y Jesús dijo, son guías ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ¿qué le sucede a ellos? Ahora recuerden, la Biblia predice que esta edad eclesiástica, de esta edad la Odisea estaba ciega. Lo tenían a él fuera de la iglesia. No hay otra edad de la iglesia en la que Jesús estuviera fuera. Pero en la edad de la iglesia de la Odisea, él estaba afuera, tratando de entrar de nuevo. Yo estoy a la puerta y llamo. Él debería de estar adentro, pero dijo, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes,
¿No sabes que estás ciego, guiando a los ciegos, pobre en espíritu, desventurado, miserable, desnudo, y no lo sabes? Si un hombre estuviera desnudo en la calle, miserable, ciego, y supiera que él tiene suficiente sentido común, de manera que uno pudiera decirle que él estaba desnudo, él trataría de hacer algo al respecto. Pero cuando él menea su cabeza y dice, no lo acepto, ¿quién eres tú para decirme qué debo hacer? Yo sé dónde estoy parado. Ahora, si esa no es una condición lamentable, yo no sé. Y eso es exactamente en lo que el Dios de esta Biblia dijo que estaría la iglesia. En esta edad perversa ahora mismo, en la última edad de la iglesia donde estamos viviendo. Fíjense, pero a los pueblos, yo reprendo a todos los que amo. Ahora, si ustedes son reprendidos por el Señor, por lo que están haciendo, salgan de eso entonces, aléjense de ello. Yo reprendo a todos los que amo. 30. Ahora, viendo a Dios, ahora, ¿qué si aquellos fariseos hubiesen dicho, un momento, ese hombre nos ha dado todo un reto? Él dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Es mejor que yo vea en las escrituras y averigüe qué debe de hacer él. ¿Quién es él? ¿Qué debe de suceder? Yo debería mirar y averiguar. En vez de eso, fueron a los sacerdotes y les preguntaron, ¿qué de ello? ¿Ven la diferencia? Debieran haber estado leyendo la palabra. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Seguimos compartiendo en esta hermosa tarde la lectura de este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, en los párrafos 31 dice, en Hebreos 1:1, la Biblia dice, Dios en otros tiempos, eso es tiempos antiguos y de muchas maneras escribió la Biblia por los profetas. Ahora, fíjense, Él escribió la Biblia por medio de su propia manera escogida. Ven. Ahora, él no tenía que escribirla de esa manera, ni tampoco tenía que salvar al hombre por medio de sangre. Él no tenía que predicar el evangelio por medio del hombre. Él pudo haber dejado que el sol o la luna o las estrellas predicasen el evangelio. Él pudo haber dejado que los vientos tararearan el evangelio. Pero él escogió al hombre. Y él escogió la vía por la cual vino su palabra. Y eso fue por medio de sus profetas, los cuales fueron predestinados y preordenados, siendo una parte de la palabra de Dios, declarando la revelación de su palabra a esa edad y ese tiempo. Porque la palabra de Dios vino solamente a los profetas. Nunca viene a un teólogo. Muéstrenme la escritura. Solamente viene a profetas. Dios no puede mentir. Así que Dios escribió la Biblia por medio de su método escogido y sus propios profetas escogidos. No los profetas que el hombre había escogido, sino los profetas que Dios había escogido. 32. Luego sus creyentes esperan el cumplimiento de lo que su profeta dijo, y esa es la identificación de que ellos son los profetas de Dios. Porque primeramente son inspirados. Luego, se quedan exactamente con la palabra de la hora. Entonces, esas son sus credenciales. Bien, vimos eso el domingo pasado. Muchos falsos profetas se levantarán y dimos las ilustraciones de cómo Balaán y Moisés, ambos ungidos con el mismo espíritu. Uno de ellos dijo, todos somos uno, unámonos, pongámonos a nuestras muchachas y a todos juntos. Tenemos muchachas bonitas aquí y ustedes muchachos vengan acá y tomen una esposa bonita. Está bien, todos somos un pueblo, de todas maneras, la misma raza. Dios jamás los perdonó por eso. Ellos pusieron atención a eso.
Ven, el mundo y la gente está buscando alguna pequeña salida, algún pequeño desvío, algún pequeño atajo, pero no hay atajos en la palabra de Dios. Hay un solo patrón. Uno se tiene que cortar y cuadrar con ese patrón, no tratar de cortar el patrón para que cuadre con uno. Todo el mundo tiene que hacer eso. Esa es la única manera que Dios tiene de hacerlo. 33. Fíjense ahora, los creyentes esperan que esa palabra sea confirmada. Bien, no fue escrito por el hombre, sino por el Señor Dios, por tanto no es un libro de hombres. Alguien dijo, ¿son solamente unos antiguos escritos hebreos? ¿Escribirían los hebreos una carta que los condenará a ellos mismos? ¿Esa refinada nación de judíos de estilo propio y pulidos escribirían sus propias iniquidades condenándose a sí mismos? Ciertamente que no. Contar de sus propios pecados, cómo entraron en idolatría, cómo cometieron fornicaciones contra la palabra de Dios. No, no, ellos nunca contarían eso, esa nación orgullosa. No es un libro de hombres, es un libro de Dios. Y los hombres que veían las visiones u oían la voz de Dios nunca lo entendieron, muchas veces, ellos mismos, en muchos casos. Bien, los hombres no escribieron la Biblia, Dios escribió la Biblia. No es el libro de un hombre, es el libro de Dios. Son los pensamientos de Dios expresados a través de labios humanos. Eso es lo que la hace la Biblia. Un pensamiento expresado es una palabra. Y en el principio eran los pensamientos de Dios. Él lo expresó a través de los sabios de sus, perdón, de los labios de sus profetas y los confirmó por medio de sus siervos. Ven, fíjense. Párrafo 34. Dios hace su propia elección por medio de predestinación. Eligió a los profetas para cada edad. Fíjense en ello. Él prepara la naturaleza de ese profeta para que cuadre con esa edad. Bien, Él lo equipa con su estilo todo lo que hace. Él lo equipa para que sea educado o no educado. Él lo equipa con los dones, la manera en que la va a predicar, los dones que va a tener. Y el mensaje para esta cierta edad. Dios ha predestinado que cierta cosa suceda y no hay otra cosa que pueda tomar su lugar. No importa qué es, cuántos logros hechos por el hombre, nada puede tomar su lugar. Él predestinó al hombre, quizás un hombre ignorante. Él podría haberse predestinado otra clase de hombre. Cualquier cosa que él sea, él le da a él su clase, sus dones, le da su naturaleza. Su estilo y sea lo que sea, cómo se expresa y todo lo que él hace. Él hace al hombre de la manera para captar la atención del pueblo de la hora. ¿Correcto? Él lo hace. Al final de cada edad, cuando la iglesia se ha vuelto al mundo y al pecado y se está apoyando en la interpretación humana de la palabra, como siempre, ellos siempre al final de la edad se han metido en un enredo tal por sus teólogos y sacerdotes al grado que siempre es un enredo. Siempre su interpretación está errada. Ni una sola vez ha fallado en estar errada. Y ni una sola vez ha fallado la palabra de Dios en estar correcta. Esa es la diferencia. Párrafo 35. Ahora, ven ustedes, Dios mismo escribió la Biblia. Ahora, Dios puede hablar. Moisés dijo que él le habló. Jeremías dijo, él puso palabras en mi boca. Y Dios puede escribir. Él escribió los 10 mandamientos con su propio dedo. Él escribió en las paredes de Babilonia. Y recuerden solamente del Antiguo Testamento, 2000 veces los profetas dijeron, así dice el Señor. Dios puede hablar. Dios puede escribir. Ciertamente.
Casi el 90% de Mateo, Marco, Lucas y Juan son las mismísimas palabras de Dios mismo, Jesucristo hablando. Así que si Dios puede escribir, si Dios puede leer, si Dios puede hablar, ¿no puede él causar que otros hagan lo mismo? ¿No lo dijo él a Moisés? ¿Quién enmudece al hombre o quién le da el habla? Dios escribió la Biblia por medio de los profetas, su manera de hacerlo. Amén. Párrafo 36. Ahora, cada vez que la iglesia se enreda, y Dios sabía de antemano que lo harían, porque Él sabía antemano todas las cosas. Por tanto, Él tiene listo a cierto profeta suyo para esa edad, para llamar a sus elegidos por medio de su palabra vindicada de señales y maravillas y la confirmación de su palabra, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Cuando Él prometió, Él da la verdadera interpretación después de que el profeta mismo ha sido vindicado. Todos, excepto aquellos, los elegidos a los cuales os he enviado, lo odian. Ahora examinen cada caso y vean si eso es correcto o no. Solamente aquellos a los cuales es enviado, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, no todo examen de la palabra. En todo caso, y al final de cada edad o clímax o encrucijada, como he predicado sobre ello muchas veces. Párrafo 37. Miren la edad de Noé en el clímax antes del juicio. ¿Qué sucedió? Noé fue solamente su propia familia que le creyó al hombre. Los demás lo criticaron y destruyó todo el mundo. En los días de Abraham, solamente el grupo de Abraham que creyó. Cuando los ángeles fueron y le predicaron a Sodoma, solo Lot y su esposa y dos hijas salieron, y ella se volvió una estatua de sal. En los días de Moisés, solo los elegidos de Israel salieron, y Faraón lo odió. En los días de Elías, todos, casi, excepto 7.000 hombres, cada uno de ellos lo odiaban, toda la nación. En los días de Jeremías, pues le tiraron fruta que no estaba madura y lo llamaron un fanático, porque se acostó sobre su costado por cierta cantidad de días y el otro lado y tomó cosas e hizo símbolos. Ellos lo odiaban. Isaías, el profeta. Él condenó a aquella raza tanto al grado que lo cortaron en dos con una sierra. Correcto. Párrafo 38. Juan el Bautista. Él fue un hombre salvaje allá, algún maniático gritando. Todos, excepto aquellos discípulos que él presentó a Jesucristo como iglesia. Ahí está. Juan preparó un pueblo. ¿Cuántos tenía él? Uno los podía contar en ambos dedos, ambas manos, con sus dedos. ¿Cuántos presentó Juan a Jesús cuando él vino? Ahora, ¿qué de su segunda venida? Piénsenlo. Pero cuando los verdaderos creyentes de la Biblia ven la palabra tan abiertamente vindicada para la edad, ellos creen. No hay manera de mantenerlos alejados de ella, de creerla. Hasta sellan su testimonio con su sangre. Ellos la creen. Entonces es para ellos, los predestinados que para esa cierta edad ven y creen. Párrafo 39. Otros simplemente no pueden verla. Están cegados. Ahora, ustedes dicen, no pueden verlo. Ahora, ¿cómo Balaam? ¿Por qué Balaam no pudo ver eso? Él era un profeta ungido. ¿Por qué no pudo verlo Faraón cuando él vio la mano de Dios bajar y hacer milagros allí y solamente le endureció su corazón? ¿Es correcto eso? ¿Por qué no pudo verlo Datán siendo él mismo un judío? Allí mismo había pasado a través del mar muerto y comió del maná cada noche que caía fresco y aún no podía verlo. ¿Por qué no lo vio correr? ¿Por qué no lo vio Caifás? Él era el principal hombre religioso del mundo en aquel tiempo. ¿Por qué no pudo ver él que ese era el Mesías?
¿Por qué no lo vio Judas? Judas estaba allí entre ellos, caminando con ellos, haciendo milagros con ellos. Pero la palabra tenía que ser cumplida. La Biblia dice que ellos fueron levantados para tomar ese lugar. Fueron levantados con ese propósito. Eso es cierto, Romanos 8 dice eso. Párrafo 40 por último. Ahora los creyentes pueden ver que la palabra es hecha carne en su generación, Dios hablando. Ahora, aquellos verdaderos y reales creyentes, aquellos 7.000, eran 700. En los días de Elías, 7.000 es correcto. En los días de Elías, había 7.000 hombres de entre 2 o 3 millones que vieron que eso era correcto. Ni siquiera una centésima parte del pueblo, así, perdón, casi, pero ellos vieron que era correcto. Ellos vieron a Dios manifestado. Aquella anciana viuda a la cual fue enviada Eliseo, ella fue a recoger esos leños para hacer una torta y solamente tenía suficiente para hacer una torta para ella y su hijo y luego morir. Pero observen a Elías. Él dijo, hazme una a mí primero, porque así dice el Señor, la tinaja no escaseará. Y tampoco la vasija se secará hasta el día en que Jehová Dios haga llover sobre la faz de la tierra. No lo cuestionó. Ella se fue inmediatamente para hacer la torta y dársela. Dijo, haz la mía primero y luego ve a hacer una para ti y tu hijo. Porque ella oyó a ese hombre y lo miró. Ella era una simiente predestinada. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos compartiendo en esta hermosa tarde este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 1 de agosto del año 1965. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Eventos aclarados por profecías del año 65-0801, párrafo 41. Muchos de ellos decían, allí está ese viejo excéntrico de nuevo. Dios nos ha maldecido por causa de él. Recuerden, Elías, dijeron, tú eres el que turba a Israel. Él dijo, tú eres el que ha turbado a Israel. ¿Ven a quien Dios, la palabra de quien estaba él vindicado? Su propia palabra. Ahora la Biblia dice que ellos fueron levantados con este propósito. Pero cuando él, el incrédulo, pero ahora, cuando el verdadero creyente puede ver la palabra de esa edad hecha carne, Dios hablando a través de labios humanos y luego haciendo exactamente lo que él dijo que haría. Eso lo concluye. 42. Ahora, observen lo demás. No se fije en señales. Si ustedes se fijan en señales, serán engañados con toda seguridad. Falsos profetas se levantarán y mostrarán señales y maravillas que engañarán a los escogidos si fuere posible. Fíjese en la palabra. Miren a estos sacerdotes, a estos profetas, profetas hebreos, parados allí, Sedequía, con dos cuernos muy grandes diciendo, yo soy un profeta ordenado por Dios. Es verdad. Yo tengo 399 aquí mismo conmigo y el Espíritu Santo sobre nosotros, confirmando y diciendo que esa tierra nos pertenece. Subamos y tomémoslas. Por medio de estos cuernos acá, tú acornearás al enemigo echándolo fuera de nuestra tierra, porque Dios nos dio la tierra. 43. Observen a ese hombre religioso, un buen hombre, Josafá, dijo, ¿no tienes uno más? ¿Uno más? Hay 400 de acuerdo. Él dijo, sí, hay uno más por aquí, mas yo lo aborrezco. Dijo, él siempre nos está regañando a todos y diciéndonos cuán grandes pecadores somos y todo. Y dijo, yo le aborrezco, él es Micaías, el hijo de Imla. Perdón.
Él dijo, no hables del rey así, manda por él y escuchemos lo que él dice. Así que lo trajeron allí y él dijo, deme esta noche y veré lo que el Señor dice al respecto. Así que lo trajeron allí. Él dijo, deme en esta noche y lo veré que el Señor dice al respecto. Acá dijo, te exijo, no me digas nada sino la verdad. Y el hombre llegó, dijo, ahora, si deseas estar de nuevo en buen compañerismo, di exactamente lo mismo que lo demás. Micaías dijo, solo diré lo que Jehová hablare. ¿Ven? La mañana siguiente, ellos llegaron y los reyes se pusieron sus ropas reales, se sentaron a la puerta. Todas las celebridades y los profetas parados allí dijeron, ahora fanáticos, ¿qué dices tú al respecto? Dijo, sube, dijo, pero vi Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. 44. Él tomó su mano y lo abofeteó a la boca. El profeta abofeteó al profeta en la boca. Ahora, esos dos profetas ungidos estaban allí. Profetizaron 400 contra uno. Eso parecía bastante fuerte. Ahora, no siempre hay una seguridad en la multitud de consejos. Depende de dónde ellos están, de qué están aconsejando. ¿Cuál es su consejo? No había seguridad allí para el rey. Y él tomó como correcto el consejo de esa multitud. Pero él tanto se hubiera detenido y hubiera desenrollado el pergamino y hubiera visto lo que Elías acababa de decir. 45. Luego Micaías no podía decir nada. Él no sabía sino que quizás Dios lo había perdonado por ellos. Pero primero, siendo un profeta, él fue ante Dios para averiguar lo que Dios dijo. Y averiguó lo que Dios dijo. Él dijo, yo vi a Dios sentado sobre un trono. Y él dijo, tenía todos sus consejeros del cielo reunidos alrededor de él. Dijo, ¿a quién podemos conseguir para que descienda y cause que acá salga acá? Para que así podamos cumplir la profecía que ha sido hecha acerca de él. ¿Ven? Profecía. Elías ya había dicho, los perros lamerán tu sangre. Y así que él dijo que él había visto un espíritu mentiroso que subió debajo. Llegó ante él y dijo, yo descenderé y entraré en sus profetas, los profetas de acá, causaré que profeticen una mentira. 46. Ahora, Dios sabía que aquellos hombres estaban tan hinchados, tan llenos de teología, que pensaban que tenían todo correcto. Ellos nunca se habían fijado en la palabra para la hora. Así que Dios dijo, tendrán éxito, baja pues. Y cuando Micaías dijo eso, eso significaba que ellos estaban profetizando bajo un espíritu malo. Ellos hubieran sacado de un tirón el enchufle del teléfono, o apagado el radio, o hecho cualquier cosa. Escucharon eso viniendo en contra de ellos. Se levantaron y salieron. Pero mire lo que sucedió. Ahora, Micaías tuvo que examinar su visión con la palabra escrita, por tanto, él sabía. Él dijo, cuando yo vuelva, echa a ese hombre en la cárcel, dile agua de aflicción y pan de angustia. Cuando yo vuelva, yo trataré con él. Él dijo, si llegas a volver, Dios nunca me habló. Eso es cuando él sabe que su visión está exactamente con toda palabra para esa hora. Era el tiempo de acá. Hermano, hermana, esta es la hora y el tiempo del llamado a salir de Babilonia. Las luces del atardecer están aquí. Anden en la luz mientras hay luz. Fíjese, los creyentes vieron la palabra manifestada y la creyeron. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, mi palabra, mis señales de la edad, y a uno falso no seguirán. 47. Ahora, lleguemos a nuestro texto, porque veo que me voy a alejar, estoy queriendo enfatizar mucho sobre esa línea de oración. Volvamos ahora al texto que tenemos bajo consideración, aquí por el momento. Pues sucederán nuevamente como siempre ha sucedido, como de costumbre. Dios mandó a su profeta,
Juan, como su palabra lo había dicho, prometido en Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero delante de mi paz a preparar el camino. Juan testificó lo mismo y nos damos cuenta también en Isaías 43. Que Isaías dijo, habrá una voz de un profeta, uno que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. ¿Ven? Todas esas profecías. Y miren, fíjese rápidamente, la escritura lo identificó cuando dijeron, ¿quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú Jeremías? Los profetas, o uno de ellos. Él dijo, no soy, pero yo soy la voz de uno que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías. ¿Piensen ustedes que ellos creerían eso? No, no, señor, porque él no vino por medio de su iglesia. Él no era de su, ¿ven? Él se fue al desierto a la edad de 9 años y salió a las 30. Su mensaje era demasiado grande para pasar por una escuela de teología. Él era el que habría de introducir al Mesías y todos estarían jalando en esta dirección y en aquella dirección. Y Dios lo envió al desierto después de la muerte de su padre, Zacarías, y él era un sacerdote, pero él no siguió la línea de su padre. ¿Por qué? Porque profetas no salen de semejantes cosas como esas. Ellos vienen de la tierra accidentadas, el desierto. Nadie sabe de dónde vienen o cómo aparecen en las escenas o nada de su historia. Y solo salen y predican la palabra y Dios se los lleva. Y se van, condenan a esa generación y avanzan en su palabra, esperando el gran día. 48. La iglesia no lo creyó porque él no era conocido por ellos. No tenía ningún registro de su ordenación, sus libros. Así que por tanto lo rechazaron, ¿ven? No creyeron la palabra de Dios indicada claramente letra por letra. ¿Ven? Malaquías 3. Dos escrituras para vindicarlo, Malaquías 3 e Isaías 43. ¿Ve? Ambas escrituras hablaban de un hombre que venía preparando el camino del Señor. Él llenó todos los requisitos de ello. Él habría de ser un profeta. Os mandaré a Eliseo. Y ahí estaba, y en todo duro aspecto, miren cómo su naturaleza armonizaba con la de Elías. Elías era un hombre del desierto. También lo era Juan, el aire libre. No era un hombre suave, era un hombre duro. Fíjense nuevamente, Elías era un aborrecedor de mujeres. Él le dijo a Jezabel acerca de toda su pintura y dónde subirse y dónde bajarse. Así era Juan. Jezabel trató de matar a Elías. Juró por sus dioses que le quitaría la cabeza. También Herodías, ¿ven? Siempre observen su mensaje, miren lo que hicieron. Ahora nos damos cuenta que si ellos hubieran mirado y hubieran visto lo que la Biblia decía y hubieran observado la naturaleza del hombre y cuán perfecto a tiempo estaba él con las escrituras y todo, deberían haber sido que ese era él. Como media docena lo sabía, eso es correcto. No más de media docena se dieron cuenta. Fueron a escucharlo, pero no lo creyeron. ¿Ven? ¿Por qué? Ellos no lo creyeron. No creyeron la identificación de la profecía en la hora de ellos. 49. Fíjese, se rieron de él, llamándolo un fanático, gritón, salvaje y analfabeta, sin educación, Het, Hein, Tons, Carrot, Fesh. El hermano Ringo está usando estos modismos americanos y palabras mal. Y además, como siempre, lo juzgaron por su educación, lo juzgaron por su gramática, por la manera en que él se vestía. Él tenía un pedazo de piel de oveja alrededor de él y con cinturón de piel de camello puesto. Él estaba todo velludo. Se metía en las aguas sin iglesias, sin bancas, sin cooperación. No podían hacer eso. Ellos estaban adorando al Dios del mundo. ¿Ven? No es mi intención decir ahora que no hay falsos profetas que salen, como Hambre y Hannes, pero de la manera en que uno lo quiere hacer, es examinar el mensaje original por medio de la palabra. Entonces uno lo tiene. ¿En qué edad está? ¿Y en qué está profetizado para esa edad? 50.
Luego la profecía de Juan fue vindicada en el propósito orden de Dios. Observen qué perfecto. La Biblia dice, la palabra de Jehová viene al profeta, y Jesús era la palabra, y Juan estaba profetizando de la venida de la palabra para cumplimiento. Y Jesús, la palabra, vino al profeta en el agua. ¡Oh, cuán hermoso! ¡Cuán infalible es la de! La palabra era una cosa escasa en aquel día. Allí venía el profeta diciendo, yo soy la voz de la palabra. Ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Dijo, no soy digno de desatar su calzado, mas en medio de vosotros está uno en alguna parte. Él será el que os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Llevará el grano al granero. ¡Oh, qué profeta! Jesús dijo que nunca había nacido de mujer un hombre tan grande como él hasta ese día. ¡Oh, qué osado! ¿Cómo sabía él dónde estaba parado? Él sabía exactamente, él lo oyó de Dios y era exactamente con la palabra. Así que no le importaba de qué decía la gente. Él lo predicó y lo profetizó de todas maneras. Y observen, cuando un hombre se para firme por lo que es la verdad, entonces Dios está obligado a vindicarle a ese hombre la verdad. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos compartiendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Servicio organizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Eventos aclarados por profecía. Párrafo 51. Cuando Moisés llegó allá a Egipto y dijo, yo estuve allá en el desierto y vi un árbol ardiendo y no se consumía. Me acerqué al árbol y cuando me acerqué había una gran columna de fuego suspendida allí y una voz dijo, yo soy el que soy. Y él me dijo que tomara esta vara y que viniera acá y que hiciera estos milagros. Y Dios va a vindicar su palabra. Él extendió su vara. Vinieron pulgas y moscas y tinieblas y demás. Y luego para vindicar a ese profeta, él trajo de regreso a esos creyentes directamente al monte. Y Dios descendió en la misma columna de fuego sobre el mismo monte y probó que eso era correcto. Ahora miren lo que él ha hecho en este día, exactamente. 52. Ahora, la palabra vino al profeta y vindicó que él era la verdadera persona, la mismísima persona que las escrituras dijeron que él sería. Rápidamente ahora, pero de nuevo, Jesús vino en una forma distinta a su interpretación, hecha por los hombres de la profecía. Los hombres habían interpretado qué iba a ser, ciertamente. Los presbiterianos piensan que deberían ser ellos. Observen cuando Dios hace algo, observen a todas las demás organizaciones levantarse con una. Sí, siempre ha sido así. Tienen aún Jambres y Janes en todas partes. Fíjense, ellos dijeron parte de la Biblia, perdón, ellos dijeron parte de la palabra, pero de acuerdo a la palabra del profeta, toda letra. Fallaron en captarlo otra vez, como siempre. Lo llamaron a él un adivino, diablo, Belcebú, y dijeron que él se hacía Dios, cuando debieran haber sabido por medio de su mismísima Biblia que él era Dios. Fíjense, él fue profetizado por Isaías. Isaías 9:6 dice, se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. No habrá más padres después de ese, porque él fue el primer padre en el principio. Él es el único padre, dice. No llaméis a ningún hombre en esta tierra padre, tampoco después de eso,
Él es el Dios fuerte y Padre eterno, el consejero, príncipe de paz, ciertamente, amén. Ahora, le habían hecho a él todo lo que los profetas dijeron que harían, así como están haciendo en esta misma edad de la Odisea. Lo ponen a él fuera de la iglesia, ciegos, desnudos, y no lo saben. Exactamente lo que dijo el profeta de la Biblia. Cegados por las tradiciones de los hombres, lo pusieron fuera, la palabra fuera de sus iglesias, como siempre, tal y como se profetizó de ellos. Fíjense ahora, rápidamente ahora, no se pierdan esto ahora. Aquí está el texto, como Jesús se dio a conocer a estos dos discípulos que él era su Mesías. Ahora, todos los ojos hacia acá y allá por el país. No se pierdan esto ahora. Hemos procurado decirles que la Biblia es la palabra de Dios, escrita por Dios mismo, a través de los labios e instrumentalidad de los hombres. Dios mismo puede escribir. Dios mismo puede hablar. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero Él escogió al hombre para hacerlo, porque los hombres que la escribieron son parte de Dios. Así que Dios escribió la Biblia. Los hombres, en su propio pensamiento humano, ni siquiera sabían qué estaban escribiendo. Pudiera ser que no estaban de acuerdo con ella, pero la escribieron. Ellos no podían. La Biblia dice, los hombres de antaño, siendo inspirados por el Espíritu Santo, Dios movió las manos de ellos, movió los ojos de ellos en las visiones. Ellos no podían decir nada excepto lo que estaban mirando. No podían hablar nada, porque él tenía completo control de lengua, dedo, todo órgano del cuerpo estaba en total movimiento con Dios. Con razón la Biblia dice que eran dioses, eran parte de Dios. Él era la plenitud de Dios. Fíjense cómo Jesús, la palabra, hizo que estos dos discípulos que tenían roto el corazón supieron que él era su Mesías, el Mesías, la palabra prometida. Fíjense lo que él hizo. Él apeló a la profecía. Fíjense, insensatos, tardos para creer todo lo que los profetas escribieron. Ahora, él nunca dijo, pues qué. ¿Qué dice la iglesia al respecto? Ellos le contaron la historia. Ellos sabían todos los eventos que habían sucedido. Estaban todos tristes. Le comenzaron a decir, ¿eres tú tan solo un forastero aquí? ¿O tú no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén? Él dijo, ¿qué cosas? Como si él no sabía, ¿ven? Él hace cosas a veces solo para ver qué va a hacer uno al respecto. ¿Ven? Dijo, ¿qué cosas? ¿Quién fue? ¿Qué ha sucedido? ¿Eres tú tan solo un forastero? Y le estaban hablando directamente al hombre con el cual habían vivido por 3 años y medio y no lo conocían. ¿Qué cosas? ¿Qué sucedió? Bueno, dijeron ellos, Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, no hay duda en nuestra mente. Él era poderoso en palabra y en obra delante de todo el pueblo. Lo vimos hacer cosas que él fue identificado como el profeta de Dios para esta edad. Sabemos eso. Y nosotros creíamos que él sería el redentor, que él redimiría a Israel. Entonces, él se vuelve y dijo, insensatos, tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas dijeron de él no habría de suceder. ¿Ven? Obsérvenlo a él ahora regresar a profecía. ¡Qué reprensión para creyentes! Afirmaban que le creían a él. Fíjense cómo abordó él el tema. Él nunca vino directamente y dijo, yo soy su Mesías.
Él lo pudo haber hecho porque él lo era. Pero fíjense que él mismo se identificó en la palabra. Entonces ellos sabrían. Si él hubiera dicho, él pudo haber dicho eso y no hubiera sido así. Pero cuando él fue y comenzó a hablar sobre todo lo que los profetas dijeron acerca de él y ellos lo vieron, entonces ellos mismos lo podían reconocer si eran hijos de Dios. Pero les llamó la atención a lo que los profetas habían predicho y lo que dijeron que esperaran en el tiempo en que el Mesías, su edad, se manifestaría. Él, así como Juan, dejó que la palabra, la Biblia, identificara el mensaje de ellos. Cualquier profeta verdadero lo haría. No llegó y dijo, yo soy él, yo soy. Ese no es un verdadero profeta de Dios, ¿ven? Pero él dijo, vayan a las escrituras, ¿ven? Él nunca falla en su manera de hacerlo, ¿ven? Él dijo, conocemos a Moisés. Él dijo, si hubierais conocido a Moisés, me conoceríais a mí. Él dijo, de mí escribió Moisés. Dijo, escudriñad las escrituras. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y la escritura es lo que testifica de mí. Id y mirad en la escritura y miradlo. 57. Él nunca cambia aquí su manera de hacerlo. Jamás ha cambiado y jamás puede cambiar porque Él es el Dios incambiable. ¿Ven? Fíjense. Él regresó directamente a estos dos discípulos, Cleofás y su amigo, en el camino a Emaús, y dijo, apeló a las escrituras a ellos. Dijo, ¿por qué son tan insensatos para no creer que toda palabra que los profetas escribieron acerca del Mesías tendría que ser cumplida? ¡Oh, qué día! Juan hizo la misma cosa, escudriñar las escrituras. Vean de nuevo, dice que habría una voz clamando en el desierto. ¿De dónde vine yo? ¿Ven? Eso es. Eso se los debiera haber aclarado. Correcto. Debiera aclararlo hoy en día. La cosa que vemos al Espíritu Santo haciendo. Él una vez dijo, escudriñad las escrituras. Y nosotros, Él quiere que lo hagamos hoy en día. Fíjense, Él comenzó con la profecía de Moisés. Dice la Biblia, Él comenzando con Moisés y siguiendo por todos los profetas. Pero Él comenzó con Moisés, un profeta. Dijo Moisés, de entre vosotros levantará Jehová vuestro Dios de entre el pueblo. Profeta levantará Jehová Dios. Ahora, Él pudo haber dicho, Cleofás y tu amigo aquí, ¿no dijo Moisés que en estos días Jehová Dios levantaría a un profeta? Y este hombre que crucificaron, ¿no cuadró él con esos requisitos? Ahora, Moisés profetizó esto, y ahora ustedes no han tenido un profeta por cientos y cientos de años, y aquí este hombre se levantó. ¿Y qué dijiste que era el precursor de este hombre? ¿Lo captan? Y todo lo que los profetas dijeron acerca de él para su edad, él se los dijo. Ciertamente hubiera sido interesante escucharlo a él. No les hubiera gustado escucharlo a él. ¿No les hubiera gustado escucharlo a él? Me hubiera gustado haberlo escuchado. Escucharlo a él. Lo que él dijo que los profetas dijeron acerca de sí mismo. Pero él nunca dijo que era él. Él simplemente les mostró por medio de profecía. Él simplemente dijo, el profeta dijo que esto sucedería. ¿Ven? 59. Vayamos de nuevo unos minutos y ahora escuchemos las palabras citadas por él mismo. Fíjense aquí, la palabra misma citando la palabra de sí mismo. La palabra misma citando la palabra de sí mismo, no para decirles que él era eso, pero simplemente dejó
que la palabra hablase por sí misma. Entonces ellos sabrían quién era él, la letra de la palabra, citando la palabra en la palabra en carne, citando la palabra de la letra, siendo completamente identificada consigo mismo. Miren aquí, ahora escuchémoslo a él citar. ¿Cómo? Ahora, sabemos que ellos estaban totalmente al tanto de los últimos sucesos, esto es, de la crucifixión y del relato de la resurrección, el sepulcro, como acabamos de leer. Ahora, él va directamente a la palabra de profecía acerca de sí mismo. Ahora, solo pensemos que él dijo esto. Él dijo mucho más que esto, pero observen, 60. Digamos que él, lo oímos decir, abran en Zacarías 11:12, y no debía ser vendido el Mesías según el profeta, por 30 piezas de plata. Ustedes acaban de decir que este hombre fue vendido por 30 piezas de plata. Abran, ¿están anotando esas escrituras? Zacarías 11:12. Y entonces él dijo, ¿notaron lo que David dijo en los Salmos? El Salmo 41:9. Él fue traicionado por sus amigos. Y luego además, en Zacarías 13:7, él fue abandonado por sus discípulos. Y en el Salmo 35:11, acusado por testigos falsos. Ustedes acaban de decir que él lo fue. Isaías 53:7, él enmudeció ante sus acusadores. Isaías 56, lo azotaron, dijo el profeta. El Salmo 22, él habría de clamar en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hizo él eso anteayer por la tarde? El Salmo 22, otra vez, 18. Entre sí repartieron sus vestidos. ¿Hicieron eso? Y el Salmo 22, 7 al 8. Burlado por sus enemigos, la iglesia. El Salmo 22, de nuevo. No había hueso de su cuerpo que habría de ser quebrado, pero horadaron mis manos y mis pies, dijo él, manteniendo sus manos detrás de él, sin duda, en ese momento. Isaías 53:12 dice que él moriría entre malhechores. Isaías 53:9 dice que él fue sepultado con los ricos. El Salmo 16:10 dice, no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. ¿Y no fue Malaquías 3 el precursor de este hombre? Oh, me hubiera gustado haberlo oído citar eso. Miren las profecías. Fíjense, entonces, en todos los tipos por los cuales él pudiera haber pasado acerca de Isaac en Génesis 22, cómo Dios prefiguró a Isaac, cómo el padre Abraham tomó a su propio hijo, llevando la leña al subir el monte y ofreció a su propio hijo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir, y si Dios permite, el día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 61 de este glorioso mensaje titulado Eventos aclarados por profecía. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 1 de agosto del año 1965. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes por este glorioso compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido una vez más, Señor, acudir ante tu presencia, tu gloriosa palabra, Señor, el alimento espiritual para vuestras almas de este último tiempo. Águila, Señor, tú enviaste, Señor, la unción de águila en este último tiempo. ¡Qué glorioso tiempo que estamos viviendo, Señor! Ese es el privilegio más grande, Señor, porque tú nos escogiste, tú nos has enviado, porque podrías haber enviado
a existencia en otros tiempos, Padre amado, pero tú enviaste exactamente para este tiempo, Señor. Y desde el vientre de nuestra madre veníamos ya predestinados que habiendo 1 millón de células, Señor, uno de ellos fuimos nosotros para entrar en escena. De la misma manera, Señor, aquí estamos mirando millones de millones de gentes en esta tierra. Lo estarán captando, Señor, este glorioso mensaje. Mensaje que vino a revelar todos los misterios en este último tiempo, conforme dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo, los profetas. Y hoy, Padre amado, sabiendo de que esos mensajes tú lo ordenaste al profeta que almacenase para un pueblo más adelante, entonces esta es la hora, este es el tiempo, este es el momento, Padre amado, de cumplir tu profecía de Apocalipsis 10, 8 al 11. Pero para eso, Señor, Dios Todopoderoso, permite abrir vuestros corazones, vuestras mentes, Señor. Y necesitamos sabiduría y entendimiento en este último tiempo, como conforme lo pedía Salomón, Padre. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, volveremos contentos, alegres, porque esta palabra nos da vida, Señor. Juntamente los hermanos y hermanas que han estado en escena, te decimos muchas gracias, Señor, por este privilegio en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Verdadero que a nuestras almas salvará.
Dios ha enviado al profeta Elías con un mensaje verdadero que a nuestras almas salvará. Nuestra victoria.